Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Matt y estamos nuevamente con Dragon Ball FighterZ. Esta vez traemos peleas de el jugador del clan, del Team TSC. Él se llama Omar y trae un equipo muy muy divertido porque trae a Gogeta, Android 18 y Super Videl. Gogeta con sus dos morritas a la orilla. Uy, uy, lo reciben muy bien en esta pelea. Pero mira, responde con un poderosísimo 2H. Se avienta un combo en medio pantalla. Qué buena optimización. Y empieza esto muy caliente. Atentos, atentos. Porque el rival sí se está sí le está respondiendo muy bien. Opta por cambiar y empieza a realizar sus combos poderosos en la esquina con esa 18. Muy bien, se me hace que está muerta esa Android 21. Sí, está muerta. Adiós 21. Comienza muy muy caliente este combate por parte de Omar. Un saludo, Omar, si nos estás viendo. Atentos, atentos, empieza nuevamente la presión por parte del contrincante. Estas batallas son contra jugadores de su mismo team. No recuerdo los nombres de todos, pero ahorita es un especial para Omar. Ese Bellito, empezó muy, muy caliente. Mira, ninguno de los dos cede, los dos están tomando su distancia para no recibir un golpe. Pero la presión de ese Bellito es constante. Uy, Omar lo recibe con un 2H y es todo para Bellito. Se viene el último personaje del contrincante, un Goku Ultra Instinto, Goku UI. Y entra bien caliente, le empieza a dar una madrina a la 18 de Omar. Uy, atentos, atentos, pensé que se venía el combo. Uy, Omar opta por cambiar a ese Gogeta y lo recibe con un level 3 en la esquina. Tiene barras suficientes para continuarlo, pero es muy poca vida todavía. Sí, sí, sí. Uy, lo remata con un 2H. Si termina el combo, atentos, atentos. Si lo termina, está muerto. Level 1. ¿Será suficiente? Sí, fue suficiente. Primera victoria para Omar. Vamos con la siguiente batalla. Atentos, se viene combo mamalón en la esquina, combo de esos fuertes que te quita casi media barra de vida, como lo estamos viendo. Uy, Bellita contra Gogeta. A mí en lo personal me gusta más Gogeta, pero ha tenido más acción. Ah, perdón, no era Bellita, es Goku. Nada más vi el pelo azul y me fui con la finta. Mira, 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 ¿cómo? Uy, quería rematarlo con un 2H, pero bueno, no fue posible. No me había percatado, entonces este contrincante de Omar trae puros Goku. Trae el Goku Super Saiyan, Goku Blue y el Goku UI. Uy, cómo lo pesca con ese truquito de Gogeta. No lo puede continuar, pero miren la presión de Omar en esa esquina. Mete el assist de Videl, pero no logra quebrar la defensa del contrincante. ¡Uy! Le mete un super dash en la cara. ¡Uy! Pensé que iba a hacer más con ese combo, pero sigue la presión del contrincante. 18 solamente. Se tapa la cara. ¡Uy! Se come un Dragon Rush. ¡Vaya, vaya! ¡Uy! ¡Qué bien! Lo optimiza y le mete un Kame teletransportado. Casi 50% de barra. Ya quedó media madreada esa 18. Se vienen los assists con Toy 17. Le mete un Dragon Rush en la esquina. Atentos, atentos. No mata, no mata. Creo que no.
No, sí, mata. Ah, se le fue. No le dio el timing, pero con un combito y un level 1 por si las malditas dudas, termina con ese Goku Super Saiyan. Ahora viene el Goku evolucionado Super Saiyan Blue. Vamos a ver cómo le mete. Uy, atentos, atentos, porque se viene fuerte ese combo. Level 1 y level 1. Y sí, adiós Gogeta. Fue suficiente, fue todo para Gogeta. Solamente le quedan las morritas a Omar. Vamos a ver qué trae con esa Videl. Me gustan mucho los jugadores que usan Videl, porque muchos dicen que no es un buen personaje, pero en lo personal me gusta la manera del juego de Videl. Vamos a ver cómo la maneja Omar. Por lo pronto le estaban metiendo una madrina, pero aquí la respuesta de Omar con ese Saiyaman. Chicos, si les gusta el video, si les gustan los comentarios, espero que me apoyen con un buen like. Y si no están suscritos, los invito a que se suscriban. Es gratis y no hace daño. Uy, miren cómo la recibe. Se viene el último personaje, el Goku Full HP de vida. Y atentos a ver qué pasa. Uy, lo recibe con esa 18. Uy, uy, cómo se ven los combos mamalones en la esquina por parte de Omar. Uy, muy bien. Ya está a media barra de vida. Están parejos los cartones. Uy, cómo la recibe, pobre de Videl. Se mete el sparking, los dos están sparkeados. Uy, qué buen 2H por parte del contrincante. Combito básico y adiós 18. Se viene Videl contra Goku. Uy, están el que pega. Están a vida para que con un combo se vaya el que primero que lo meta. ¡Ah, su máquina! Pensé que esa Videl estaba muerta y Omar le responde con muy buen combo. ¡Mira! ¡Uy, level 3! Pero tiene sparking, no creo que sea suficiente. Patada del amor, no. Todavía le queda vida, pero lo remata. Y eso fue todo para el contrincante. Victoria para Omar. Se viene el siguiente combate. El oponente trae un Nappa, un Majin Buu gordito y un Vegeta base. Se ve interesante este equipo. Solamente le falta el Raditz ahí para que se haga los Saiyajines de la saga de Dragon Ball Z. Pero miren, ese Nappa ya está bien madreado, pero responde con un Super Dash. Uy, Omar trata de romper la defensa, pero el contrincante decide hacer un cambio, un cambio de personaje para rescatarle vida a ese Nappa. Bien, muy bien, hace lo mismo Omar, mete la 18 para que su Gogeta se recupere. Vemos que Omar tiene muy dominada a esa 18. Uy, se lo lleva en la esquina, está muerto, está, no, no tenía barras suficientes para matarlo, pero lo remata muy bien y adiós Majin Buu. Tráeme al pelón, al pelonchas. Uy, oh, atentos, atentos, ese Nappa se me hace que está muerto, atentos. Y no terminó el combo, pero lo remata con un level 1 así random y adiós Nappa. Óyeme, esta batalla ha sido fácil para Omar. Ya están los cartones, tres personajes para Omar, uno para el contrincante, pero se viene muy caliente ese Vegeta en color blanco. Atentos. Uy, qué bueno. Oh, mira que esa forma de optimizar ese combo en la esquina de 18. Qué manera de terminarlo. Uy, le metió todos los levels y va a terminar con un patadón del amor. Lo deja con 10% de vida. Mete Sparking para recuperarse la vida. Y
¡Oh, le mete un 100! ¡Vaya, vaya! ¡Qué recuperación del oponente! Pero veamos si es suficiente para derrotar a Omar. ¡Uy, lo conecta muy bien con esa Videl! ¡Ojo! ¡Atentos! ¡Y se venía un combo hermoso! ¡Pero no lo termina Omar! ¡Y le están recetando unos buenos sopapos a esa Videl! La presión del oponente, no se quiere ir el oponente, quiere quitarle de perdido un personaje a Omar. Pero no halla la puerta, y Omar, oh, pensé que estaba muerto, sí. Ah, qué maña tan extraña de Omar, de dejar a los oponentes con poquita vida para rematarlos de inmediato. Siguiente batalla, Omar ya está bien prendido, ya está en calor. Y mira cómo empieza muy caliente con ese Gogeta. Tremendo combo, hermoso combo con Gogeta en la esquina. Pensé que lo iba a rematar con ese Dragon Rush, pero ya había sido mucha madriza para ese Goku Black. Atentos, atentos, que si termina el combo se va ese Goku. Uy, muy bien. Oye, Omar, qué bien. Uy, qué buena forma de terminar. Adiós, Black. Trae prisa Omar por terminar este combate. Pero el oponente, si ven a los personajes que trae, es el niño Levi. Más el niño Levi contra Omar. Ya le madrearon a su 21, perdón. Atentos, atentos, que se viene esa 18 muy prendida. Pero ya sabemos a Levi y su dominio con esa 21. Y miren cómo, oh, y se le escapa ahí. Y Omar aprovecha el error de Levi para meterle una madriza en la esquina. Qué buena optimización de combo Dragon Rush. Le va a meter el level 1. Y tiene suficientes barras para derrotarlo. Sí, level 3 con Gogeta. Y adiós a esa 21. Solamente le queda el Super Bellito. Se viene Bellito clásico de Blues, Bellito contra Gogeta. Veamos quién está más mamadísimo para ganar este combate. Uy, qué buena reacción de Omar. Le va a doler a Levi. Y sí, le bajó casi media barra de vida. Empieza la presión de Levi. Le aplica Sparking. Vamos a ver, creo que Levi quiere también terminar lo más rápido posible con esto. Y se viene un combo mamalón de Levi con Bellito. Atentos que hace. Y pensé que lo iba a rematar para matarlo. Y se le vuelve a escapar. Y Omar decide cambiarlo por Videl. Y viene Videl a meterle sus bonitos combos. Mira nada más. Uy, no le sale, pero es hermoso ver cómo empiezan a combiar con esta Videl. Atentos que se viene el Sparking de Omar. Quiere terminar rápido con esto. Le mete un Vanish. Muy bien. Ese Bellito se me hace que está muerto. Sí, level 1. Patada para arriba. Adiós, Bellito. Muy buen combate por Omar. Chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No olviden regalarme su like y suscribirse. Los veo en el próximo video.